Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de Canal 15. Este es un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas. Hoy estamos en vivo. Usted puede llamarnos al 25-11-15-15 y hacer sus preguntas y comentarios muy breves sobre el tema que estamos tratando hoy. Estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Nacional, en el 2 de febrero del 2014 tendremos elecciones. Y hoy queremos conversar sobre qué hay de nuevo en el Código Electoral para la campaña de 2014, precisamente. Y para eso tenemos aquí a, a dos connotadas abogadas expertas en la materia eh, y que, con quienes vamos a conversar. Eh, tenemos a la doctora Eugenia Zamora, que es magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, y a la licenciada Anne McKinley, que es asesora legislativa y asambleísta del Partido Acción Ciudadana. Muchas gracias, Eugenia y Ann, por estar con nosotras hoy en Miradas Políticas. Les repito, 25, 11, 15, 15 para sus preguntas y comentarios sobre este tema. Aproveche y pregunte qué, qué hacer si tiene dudas con respecto a la campaña electoral que se avecina. Pues sí, empezamos en octubre, ¿verdad? El 2 de octubre. Pero ha habido toda una serie de procesos previos. Pero propiamente, ¿qué es lo nuevo desde el punto de vista de código electoral para esta campaña? Bueno, eh, para las mujeres fundamentalmente, que será la primera vez que vamos, hombres y mujeres, pero digamos, el, el código establece una medida a favor de la ampliación de la participación política femenina, puesto que vamos a poder ver eh, eh, operando por primera vez la paridad y la alternancia en la selección de las eh, diputadas a la Asamblea Legislativa. También tendremos voto en el exterior como una novedad, ¿verdad? Eso fue legislado en este nuevo código y justamente el 2 de octubre también se cierra, ¿verdad?, la posibilidad de cambios de domicilio, no solamente los que están en el extranjero, sino también los que estamos en el territorio nacional. Eh, básicamente creo que eso es lo más importante para, para las mujeres también eh, es de notar que eh, es la primera vez en que la elección nacional es exclusivamente nacional no va a haber elección de regidoras ni regidoras para las municipalidades verdad es correcto esta es la última a raíz de la reforma del código municipal de 2007 donde se cambió la fecha de las elecciones municipales eh, se cambia en el 2002 cuando se separan verdad de las nacionales pero quedó regidores con la nacional y el resto de los funcionarios municipales en la municipal. Ahora se cambió de manera que van todos los cargos de elección municipal juntos, van dos años después de la nacional, ya no van a ser en diciembre, sino en febrero, y irán todos esos cargos en febrero del 2016. Con esta elección, justo se inicia ese cambio del ciclo electoral costarricense, porque tendremos ahora elecciones. Cada dos años. Bueno, para que tenga claro el público, ¿verdad? Que las elecciones del 2 de febrero de 2014 son para elegir presidente, sus vicepresidencias, diputados y diputadas. No van a elegir, no vamos a elegir regidoras ni regidores. Bien, el, el código no, electoral no. plantea el principio de paridad en las papeletas de elección popular y en las estructuras internas. Bueno, ¿qué significado tiene eso? Eh, para efectos de, de, de una elección, es, ¿es una acción afirmativa? ¿Es un principio para dar más, pa, mayor participación a las mujeres? ¿De qué se trata y de dónde viene? Bueno, precisamente sí. eso es, es una acción afirmativa para, para las mujeres en este país. Si vemos que en el año 53 apenas tuvimos un 6% de diputadas en, en el Congreso, en el 94 eso aumentó a un 15.8%. Y en estos últimos tres periodos estamos, bueno, en el 2002 que fue un 35% y estos últimos dos pues hemos tenido ya un 39%. Si bien es cierto, este, el, esto es un avance para las mujeres en este país, pero yo puedo decir particularmente en el Partido Acción Ciudadana, este, el tema de la alternancia, la paridad, nosotros lo tenemos ya incorporado. este Bueno, primero era una práctica que de manera... Este, constante, digamos, en los tres periodos que tiene nuestro partido estar participando en los procesos de elección nacional, este, hemos incorporado el 4-3 o sea, que hemos tenido a tres mujeres encabezando por provincia y cuatro hombres, ¿verdad? y este, recientemente en la asamblea que pasó, la asamblea nacional de nuestro partido, pues logramos ya incorporarlo a nivel institucional, ya, o sea institucionalizar esta práctica y se hizo una reforma en los estatutos. Y, ¿Y por qué lo hicimos así? Bueno, por, lo teníamos ya como una práctica, pero precisamente viendo lo que pasó en las asambleas de los otros partidos políticos, pues una como mujer este, dentro de un partido político como nuestro te quedas pensando, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Va? Porque tenemos este, la reforma que nos obliga a un 50%, se ha avanzado en este país con la interpretación sobre lo que es lo que significa, ¿verdad?, este, incorporar a las mujeres en los puestos elegibles. Y bueno, nos encontramos que este, el partido como Liberación Nacional solo lleva dos mujeres encabezando. La unidad, este, el movimiento libertario solo tiene uno y, este, y, y el movimiento libertario lleva, lleva uno. Entonces, ahí nos vamos a encontrar que precisamente esta cifra... El, del 39% en la participación de las mujeres en el Congreso, ¿verdad? que eso ha hecho inclusive que a nivel internacional nuestro país esté ocupando los primeros lugares con relación a la participación de las mujeres en, en el Congreso, este, para este periodo esto no va a ser posible. No va a ser, vamos a tener menos mujeres en el Congreso precisamente por no aplicar este, esa alternancia tanto a nivel vertical como horizontal. Bueno, eso es, eso es interesante, ¿verdad? Este, vamos a ver, precisamente recientemente se celebró los 60 años del voto sí. de las mujeres, ¿verdad? Por primera vez votaron. Eh, eh, 60 y 63, sí. Pero, pero, pero sí, nacionalmente fue la primera vez, pero se había votado en la Tigre, en y, la tigre. Y, la, y la Fortuna en el 50, en el plebiscito, ¿verdad? Así que fueron, fueron dos aniversarios. Fueron pero, dos aniversarios. Ajá. Sin embargo, eh, la, la presencia, bueno, la presencia femenina en términos de participación, no de elección, ya se garantizó el derecho a que votaran. El, el derecho a ser electas es lo que quedó como ahí este, pendiente y ha, y ha habido que hacer varias. Eh, Intervenciones, llamémoslo ¿verdad?, legales, como fueron claro. las cuotas. Claro, la, claro, claro. A finales de a principios de los 90, por el 40%, y este avance de, en el, a partir del año 2009 en el código de la paridad. Ahora, es fácil, vamos a ver, es fácil la, la incorporación, porque estamos hablando de paridad, tal vez para que, tal vez expliquemos a la gente de qué se trata de la paridad claro, y la alternabilidad. Claro, claro. Bueno, el como, como decía Marta, el, el código anterior, el que estaba vigente, ¿verdad?, hasta que se aprueba el nuevo en agosto del 2009, entró en vigencia en septiembre, uh -huh. estableció el sistema de cuotas. En el periodo del 90 eh, era una cuota de un 40%, 40%. Y como el legislador no estableció el criterio para aplicar esa cuota, eso explicó por qué la elección de, 1990, de 1998, como, como, como señalaba señalaban únicamente nos permitió un crecimiento pequeño del 15,8 al 19,3%. Y a raíz de una consulta de la entonces ministra de la Condición de la Mujer, doña Gloria Valerín, el tribunal entró a interpretar ese artículo y dijo que no bastaba solamente la cuota, sino que también la cuota debía ir acompañada de un mecanismo que, la permit que permitiera concretarla. Uh -huh. De manera que el tribunal dijo que ese mecanismo era que no bastaba que las mujeres fueran colocadas en el 40%, sino que también la ubicación, el ranking, digamos, ¿verdad?, de dónde se ubicaban era importante y estableció en, en una resolución, la 1863 del año 99, como criterio el depuesto elegible. Ese, eso permitió. Como decían, que en el 2002, ¿verdad?, pasáramos de un 19,3% a un 35%, por ejemplo, en, en materia legislativa eh, parlamentaria, y las cifras se repiten también en el ámbito municipal. El Código Nuevo, sobre la base de esa experiencia del 96 al 2009, eh, recoge toda esa experiencia de los partidos políticos, la experiencia de las interpretaciones. Porque, del porque además aquí también había, digamos, no era tan sencillo, o sea, no querían. En los partidos no querían este, mucha que, 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 la, que las claro, mujeres se decían claro. que era regalarlo, que por ser mujer, ¿verdad? Claro, o que no, claro. que no había mujeres claro. para. La, la conferencia de Quito sobre la mujer, la del año 2008, creo que fue justamente uh -huh. cuando hace un análisis de todos los obstáculos, ¿verdad?, para la participación política femenina, señala como uno de esos obstáculos, por el reporte inclusive que entregan todos los Estados miembros en CEPAL, en Naciones Unidas precisamente esa resistencia de los partidos políticos es decir, si no es por una, un mandato de ley, en la mayoría de los casos, pero no es el caso del PAC como señalaban eh, ha sido muy difícil que los partidos este, digamos eh, autodefinidamente procedan de esa manera entonces por eso es que estas, esos mecanismos de acción afirmativa como lo obliga la CEDAW la convención eh, contra todas las formas de discriminación eh, de la mujer, eh, señala que este es uno de los caminos válidos. Pero bueno, hablábamos de la cuota y el sistema de, de puesto elegible y el cambio justamente que se da en el código electoral actual es que pasamos entonces al régimen de paridad y al régimen de alternancia. De alternancia. Paridad significa el número de mujeres que tienen que estar en las nóminas, es decir, en las listas de candidaturas. A cargo de elección popular. Y en el caso de Costa Rica, el legislador establece, digamos, una paridad perfecta, o lo que llaman los europeos una cuota neutral, porque es 50-50. Eh, hay países en donde, por ejemplo, si la cuota es del 20%, va una mujer cada cuatro hombres. En nuestro caso, tiene que ser uno y uno, uno y uno. Pero al establecer ahora sí el Código Nuevo un criterio, ¿verdad? Eh, ya no corre más el puesto elegible como criterio, sino que el criterio es el mecanismo de alternancia. Yo siempre pongo el ejemplo, sobre todo para la gente que es de Ciudad de Puerto, este, cuando llega un barco muy grande ¿verdad? al puerto que tiene que apagar máquinas y quedarse a la entrada, digamos, de la bahía, y luego viene un barco más pequeño, el remolcador, que lo engancha y lo jala, ¿verdad?, uh -huh. para, para que pueda atracar en el muelle. El mecanismo de alternancia cumple ese papel. Entonces, paridad nos indica número de mujeres, alternancia, ubicación de las mujeres en la lista. Esa ubicación es diferente, este, o, o funciona diferente, igual que el tema de los encabezamientos, si estamos hablando de cargos de elección popular por el sistema de representación. Uh -huh. Que si estamos hablando de cargos por el sistema mayoritario. Creo que ese es uno de los temas este, que habrá que ver más adelante, pero estamos ahora por ver Vamos por cómo operará el sistema representativo. Bien, le recuerdo que usted puede llamar para hacer sus preguntas o comentarios sobre el tema de hoy, 25, 11, 15, 15. Estamos hablando de cuáles son las nuevas, eh, las novedades, ¿verdad?, que presenta el, el Código Electoral para la realización de la presente campaña electoral. A partir de, de la experiencia eh, que tiene el PAC fue sencillo también establecer, eh, bueno, establecieron la paridad desde de, de, de su creación, pero en la práctica como fue fácil, es decir, no hubo ese, ese misma dificultades de decir no hay mujeres o pueden participar abiertamente, la ubicación en, en los puestos primeros, todo eso fue sencillo, bueno, más o menos. O sea, digo, este, a nosotras, digamos, en el PAC, con el tema de las diputaciones, yo siento que no ha habido problemas, ¿verdad? Este, siempre hemos logrado cumplir, ¿verdad?, con, con, con esta meta. No ha sido así, en la parte ya municipal no hemos logrado que esa misma regla se aplique. Y por eso este, es necesario inclusive que la reforma, nosotros vamos a tener una asamblea, este, reforma integral de los estatutos. Y hay una moción precisamente para lograr incorporarlo también este, a nivel municipal. Y que el próximo periodo de elecciones municipales precisamente podríamos estarlo aplicándolo mm. independientemente si pasó la reforma este, de ley, ¿verdad? Que eso sería lo ideal porque entonces ahí estarían obligados todos los partidos políticos, Bien. ¿verdad? Pero bueno, siendo consecuentes con eso, este, nuestro partido eh, tiene pendiente esa reforma. En, en la parte municipal, solo lo hemos logrado. Pero igual, o sea, yo creo que todo esto tiene que ver precisamente con un sistema patriarcal en donde la llegada de las mujeres a la política en general, y esto va para todos los partidos políticos, no ha sido nada fácil. ¿no? Por lo general nos consideran este, que somos rellenos, ¿no? y entonces, una sí escucha este, de algunos compañeros que todavía dicen. Este, es que es difícil, ¿verdad? Este, las mujeres no quieren participar y eso es totalmente contradictorio cuando usted ve en las estadísticas quiénes son las que más votan en las elecciones. Son las mujeres, son las que más van este, a trabajar, por ejemplo, como miembros de mesa, como fiscales, las que están participando en todas las tareas electorales son malas mujeres. ¿verdad? Y eso es en general, o sea, no solamente en la parte electoral, sino también en el desarrollo de las comunidades. Sin embargo... A la hora de la toma de decisiones, de identificar quiénes son esas personas que están trabajando ahí, por lo general se visibiliza solamente a los hombres. Por eso es que este tipo de reformas hay que hacerlas por ley, ¿da? Porque si bien es cierto, este, se pueden incorporar de manera negociada, a lo interno de un partido político, pero si no está exigido por ley, en cualquier momento puede cambiar. Y para eso ahí tenemos, por ejemplo, los resultados de las asambleas de los partidos, este, de los otros partidos, donde no hay ni uno solo, donde una puede decir, por lo menos se cumplió con un 3%, ¿verdad? con la con, con cuota del, del 3, sino que este, ahí definió mucho este, cuáles eran los, lo, la, las corrientes que habían al lo interno de definir, bueno, quiénes son los que van a encabezar. Y una vez más, las mujeres, otra vez, esperando, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una breve pausa y continuaremos con el programa. Bien, continuamos con el tema de nuestro programa de hoy. ¿Qué hay de nuevo en el Código Electoral para la campaña 2014? Estamos conversando acerca de una de las partes más novedosas que tiene que ver precisamente con, con decisiones que deben tomar los partidos políticos y es eh, incorporar la paridad de género en las listas de elección popular. Paridad, igual cantidad de hombres y mujeres, pero además alternabilidad, ¿verdad? No hay un criterio para establecer que en una provincia encabece una mujer y en, en otra eh, encabece un hombre. ¿Ese criterio queda a la libre en los partidos? El, 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 el artículo 148 del Código Electoral efectivamente así lo consignó, que el encabezamiento será decisión del partido. Es decir, el Código no prohíbe, eh, respetando el principio de autodefinición partidaria, ¿verdad? que el partido define, eh, establezca cómo va a señalar los encabezamientos. Interesante el tema porque el tribunal en el año 2001, cuando presentó el proyecto de código sobre la base del cual se discutió el código aprobado posteriormente, había planteado uh -huh. la, la opción de que fuera por sorteo, que fuera por rifa, precisamente apuntando a que ese mecanismo obligaría a mejorar, digamos, a ir eliminando la brecha de la subrepresentación femenina en los encabezamientos, pero el legislador eh, que aprueba el código descartó este, esa posibilidad. Si a, eso es lo que hablaba, que señalaba que es, digamos, qué es lo que tenemos hoy, una paridad horizontal que funciona mayorita, de, de mejor manera en los cargos de elección popular que se eligen por el sistema de representación. ¿Por qué? Porque esos cargos se van asignando de mayor a menor, ¿verdad? De mayor votación a menor votación por el sistema electoral, eh, mientras que el caso de los cargos de, de elección por el sistema mayoritario son en general cargos unipersonales, ¿verdad? Veamos que la papeleta para presidente y vicepresidente de la República.. En realidad, estamos eligiendo al presidente y a quienes lo acompañan. Lo mismo en la papeleta de alcaldes y vicealcaldes o de intendentes y viceintendentes. Mientras que en los cargos que se eligen por el sistema de representación, que van a integrar órganos colegiados, el sistema de paridad y alternancia o de anteriormente cuota y puesto elegible funciona automáticamente. Entonces, eh, el sistema de RIFA hubiese permitido mayores mujeres encabezando en ambos, en ambos tipos de papeletas que se eligen por uno u otro sistema. Aquí hay una pregunta que nos Pero hace se Laura, Laura de Tibás que nos dice, ¿en qué beneficia que haya más mujeres en la Asamblea Legislativa? Hay un estudio muy interesante de, del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Essex que justamente entre otras preguntas se plantea esa. Analizaron más de 120 países, aunque debo señalar que Costa Rica no estaba en el estudio. Y si bien ellos concluyen de que no, no tenían elementos contundentes para, para ver si porque había más mujeres o, o más hombres las políticas públicas a favor de las mujeres mejoraban, lo cual habla bien, digamos, también de, de los hombres, pero que sí lo cierto es que tiene un efecto de encadenamiento. Este, porque estimula y promueve la participación de otras mujeres. Eh, como decía anteriormente, Dan, las mujeres hemos estado siempre en la producción del país, en el desarrollo, en todos los espacios, aunque no se nos haya reconocido tal vez como debía ser por ese sistema patriarcal. No es posible hoy en el siglo XXI concebir una democracia en donde la mitad de los integrantes de esa democracia que somos las mujeres, estemos excluidas de las diferentes expresiones. Una de ellas, claramente, los cargos de elección popular. Este, Nos dicen aquí felicidades por eh, proponer también la, la, la paridad horizontal, pero preguntan si entonces eso significa que entonces en cada periodo hay que alternar, si San José encabezó ahora una mujer, que si en el otro periodo este, va a encabezar un hombre, ¿eso es así o no. cómo se va a definir? No, precisamente tenemos que hacer ese ajuste, ¿verdad? El tema es que estar discutiendo temas como estos en la coyuntura electoral no es tan fácil, ¿da? Entonces por eso es que la reforma que se hizo contempla el 4-3, o sea, un mínimo de tres mujeres encabezando y tres hombres encabezando y esa esa séptima curul, por decirlo, ese séptimo encabezamiento podría ser un hombre o una mujer. Hasta ahora este Por decirlo, ese séptimo puesto se lo ha llevado un hombre. O sea, en los tres periodos que tiene el PAC de estar en la política a nivel nacional, este, ha sido cuatro hombres y tres mujeres. Pero sí, efectivamente, tenemos que hacer ese ajuste en nuestro código, en nuestro estatuto, para que este, si en este periodo fue San José encabezó una mujer. Que el próximo sea este, un hombre. Y eso le permite entonces en todas las provincias que se pueda dar esa alternancia. Dice por aquí, desde Guadalupe, que si. ¿Cómo hacer para que de verdad se cumpla sin, sin que las mujeres ingresen solo como relleno, verdad? Y, y al tribunal dicen que, la, dada la la falta de capacidad de las diputadas y diputados que han estado en la asamblea legislativa que si le corresponde al, al, al tribunal supremo de elecciones dar esa capacitación para ver si mejoran eh, yo creo que toca eh, es una señora Leticia okay. eh, un tema muy importante que es el de la calidad del mandato eh, como dicen expertas verdad en el tema de mujeres y de mujer y derechos humanos yo creo que es muy importante aquí enfatizar en que la, la obligación de un mandato de calidad, verdad, sobre todo un puesto de elección popular en donde el colegio electoral le ha dado esa esa tarea, verdad, una persona en la que ha confiado eligiéndola, no es una responsabilidad únicamente de las mujeres. Esa es una obligación de los hombres y de las mujeres. Eso en primer lugar. No quiero decir con esto que no necesitemos todos los hombres y todas las mujeres en los, nuestros diferentes espacios de trabajo no capacitarnos, no estudiar, sobre todo en un mundo que es más complejo y, y donde hay más información. Pero lo cierto es que el colegio electoral elige a una persona por su condición de líder, de líder político, de lideresa comunitaria, política. El Entonces tribunal. hay que tener cuidado con eh, distinguir ¿verdad? una capacitación para darle mejores herramientas a ese líder, a esa lideresa política. A que sea una capacitación como si fuese eh, para cumplir un puesto técnico cuando es un cargo político. ¿verdad? Ahora, dicho esto, la capacitación en principio es una responsabilidad de los partidos. De los partidos políticos, claro. Pero el legislador también por primera vez le agrega una función nueva al tribunal en este código cuando crea el Instituto de Formación y Estudios en Democracia y le exige también un trabajo muy estrecho en conjunto con los partidos políticos capacitando. Pero, pero además yo pienso que es un tema que va más allá del tema de la capacitación, sino que creo que, que cada vez como hay menos exigencia de parte de la ciudadanía sobre la calidad de los diputados ¿verdad? y las diputadas que se van... A elegir, porque igual fallan las mujeres como fallan este, los hombres, y los hombres más porque son los que tienen mucho más años de estar sentados, ¿verdad? Ahí, Entonces, tomando okay. decisiones este, por todos los. Entonces, yo creo que aquí el tema hay que reflexionar. O sea, ya la gente no debe seguir votando simplemente por cualquiera. ¿no? Yo, yo he visto cómo hay gente, cuando se abren los procesos de inscripción de los partidos políticos para las candidaturas a, 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 a diputaciones, y hay gente que piensa que es como. Este, cuando en Fercori se, se organiza una feria del empleo y entonces ahí van con el currículum porque estoy desempleado. ¿de ahí? ¿Qué es lo que significa ser este diputada o diputado en, en nuestro país? Ahí bueno ya, ya se nos acabó el tiempo no, ¿No se han no dado cuenta ser. verdad Ay, Ay, hay, hay, hay un, el señor Mauricio pregunta dice si las empresas amonestan al mal empleado porque es que en, en, a los diputados no los pueden amonestar cuando cuando son malos así en Cinco segundos, tal vez hablemos del, del voto exterior. ¿Qué, qué eso significa? ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer las personas interesadas en, en, en votar fuera del país? Fundamentalmente, eh, inscribirse, ¿verdad? Para que eh, aparezcan en el padrón electoral, que tengan cédula, ¿verdad? Y que estén en el lugar, digamos, de votación que se ha definido, ya sea donde residan o vivan o donde les quede más cerca. Pueden verlo en la página web del tribunal. Y el 2 de octubre se vence la fecha para cualquier cambio de domicilio. Si está fuera del país, si está inscrito en Costa Rica, tiene que cambiar eso, igual que todo el país. Un segundo para qué. Bueno, un gran pendiente y yo creo que no es suficiente con el tema de las cuotas. A esas cuotas yo creo que hay que darles un rostro. Y precisamente creo que en un país como el nuestro ya deberíamos dar ese siguiente paso. Y ese siguiente paso tiene que ver con este, dar sus cuotas. A, a, a otros grupos que históricamente se han estado invisibilizados, ¿verdad? Por ejemplo, no hemos visto en la asamblea eh, el, por parte de las mujeres a ninguna mujer indígena, a ninguna mujer con sí. discapacidad, sí. Eh, de las mujeres afrodescendientes, solo sí. hemos tenido cinco nada más. Sí. Y entonces, sí creo que hay que hacer una reflexión y eso sería sumamente un avance ¿verdad? para el fortalecimiento de la democracia participativa. Bien, muchas gracias. Disculpe pero se acabó el tiempo. Me, incluso nos quedaron unas preguntas ahí pendientes que vamos a, a tratar de atenderlas en los próximos programas que van a ser siempre sobre el proceso electoral. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que estén de nuevo con nosotras en otra ocasión. ¿Cómo no, muchas gracias. Muchas